Mi reflexión de la película de La calle a Harvard. Esta película se trató de una joven que está estudiando en Harvard, pero que tuvo que pasar por muchas dificultades, que al final superó desde que era niña. Siempre luchó para tener su sueño y para poder tener algo de qué alimentarse. Y su deseo era siempre superarse, sentirse importante y no estar abajo de nadie. Su necesidad fue grande, al igual que su deseo que logró sus metas. Su vida no es fácil, ya que incluso llega a vivir en las calles debido a que sus papás no tienen recursos económicos. De repente muere su madre. Y Liz se da cuenta de que tiene que cambiar de modo que termina la enseñanza secundaria en la mitad de tiempo del que se necesita para hacerlo. Y atrás una excursión a Harvard. Se da cuenta de que quiere pertenecer a esa institución. Así Liz consigue ganar una beca para estar en una universidad y convertirse en una de sus estudiantes más brillantes. Los personajes principales es Liz Murray y Gil. Liz. Los personajes secundarios fue la vecina, el profesor, la hermana, la amiga y el papá. Personajes principal, Liz, la hija. ¿Qué le hicieron cambiar su vida? La muerte de la mamá. Ella decidió organizar su vida y entrar a la escuela. En el momento en el que la realidad le da una lección y le hace ver que todo vive en la forma en la que ella. Separarse de su familia. Alejarse de las personas que ella consideraba como amigos. Ver que hay mejores formas de vida que la de ella, de la que ella llevaba en su casa. Sentirse como una basura. Momento en el que le hubiera gustado que nunca hubiera sucedido. El momento en el que su madre sufre crisis por las drogas y es llevada al hospital psiquiátrico. No tener el apoyo total de sus padres, no tener que desentender la escuela, que su familia quedara totalmente destruida. El resumen de la película: es una película muy interesante y conmovedora, basada en hechos reales, en la vida de Liz Murray y Elizabeth Murray, la cual tenía una familia. La mamá era esquizofrénica, drogadicta, y tenía SIDA. El papá era drogadicto y también tenía SIDA. Pero aún así Liz la quería mucho, pues cada vez que llevaban a su madre al manicomio, ella regresaba como una mujer nueva. Mientras su madre estaba en el manicomio, Liz faltaba a la escuela. Y cuando iba, no se bañaba, tenía piojos, todos le decían la mugrienta. Pues lo que no sabían era que ella vivía con su padre y no tenía cómo hacer su higiene, pero la maestra habló con ella y le dio algunas cosas. Y entre ellas su examen, en el cual había sacado 100, una excelente calificación. Después de haber faltado tanto a clase, la maestra le preguntó que cómo lo había hecho, y ella le respondió que la vecina de arriba había encontrado en la basura una enciclopedia y ella la había estado leyendo mientras faltaba a clase. También en ese resumen, después de que pasó eso, llegó la mamá y estaba en la casa esperándola. Ella llegó, Liz,
a donde su madre, a saludarla muy contenta y muy feliz, mostrándole su calificación que ella se había sacado. La mamá se puso muy triste porque ella nunca había estudiado y nunca se había sacado una nota tan, así tan 100 como lo hizo con la hija que ella se sacó 100. ¿Cómo eran las condiciones de la casa donde vivía? Era una casa sucia y descuidada. No había visero ni comía. Y la imaginación era el único recurso que tenía. Para alimentarse, comía cubos de hielo, porque según ella, los llenaba. Tuvo que abandonar el colegio para ayudar a su madre de su enfermedad. Decía, pero Liz no lo recuerda con rencor. De todas formas, ella sucia y con piojos tampoco encajaba con los demás chicos de su edad. ¿Cómo se llamaba su hermana? Jean Murray. ¿Qué enfermedad heredó de su madre? Esquizofrénica. ¿Qué enfermedad contrajo su madre? SIDA. ¿Por qué Liz no iba a la escuela? Tuvo que abandonar el colegio para ayudar a su madre en enfermedad del SIDA. ¿Cuáles valores pude identificar en la película? Amor, responsabilidad, dedicación, perdón, esfuerzo, humildad, paciencia, perseverancia, compañerismo y amor. Y optimismo. ¿Qué enseñanza me deja la película? Pues que debemos enfrentar los problemas que se nos presentan en la vida con una actitud positiva, siguiendo siempre hacia adelante, enfrentando los retos y venciendo los obstáculos, emprendiendo acciones en vez de lamentaciones. ¿Qué parte de la película me impactó más? ¿Por qué? La parte que me impactó en la película fue que Liz Murray les tocó el momento de hacer la siguiente toma de decisiones, expresando podría rendirme ante todo lo que había pasado y vivir una vida nueva sin excusas, o podría presionarme y vivir bien. Ella decidió presionarse y esforzándose y dedicarse a los estudios, con una mirada a alcanzar sus metas. Porque cuando las mayorías de personas encaran situaciones difíciles en la vida, toman las decisiones correctas. Al contrario, se hunden en la tristeza y en la depresión, incluso llegan hasta quitarse en la vida o suicidarse. Hay una posible salida a las situaciones difíciles que se nos presentan. ¿Hay algo que quisiera cambiar si podrías hacerlo? Pienso que cada escena de la película está bien estructurada, ya que nos lleva paso a paso hacia la reflexión. Sin embargo, pienso que más que cambiar algo, si se pudiera, se les podría agregar, aunque sea al final, una escena donde Liz Murray le diera gracias a Dios por la misericordia que tuvo con ella, pues esa capacidad que ella tenía de seguir hacia adelante con una actitud siempre positiva, a pesar de la vida trágica que tuvo, solo la puede proporcionar Dios con su infinita misericordia. ¿Hay algo en ella que sirva de motivación para mí? Algo que me motiva de esta excelente película es ver la actitud asumida por Liz Murray. Un ejemplo de ello lo fue cuando Chris, su amiga de la calle, intentó impedir que ella fuera a la entrevista, llegando que en Harvard no la aceptarían gente así, pero Liz nunca hizo caso de esas malas influencias y se mantuvo firme para conseguir
lo que quería. Situaciones como estas son las que me llevan y me motivan a dar siempre lo mejor de mí, en procurar de lograr las metas positivas que quiero alcanzar. Y aunque en mi camino encuentre personas negativas que quieran impedirme, seguiré hacia adelante. Procuro de una manera firme dejar esas malas influencias a un lado y seguir hasta conseguir lo que quiero. Y lo que quisiera cambiar de la película, que pues para hay algo en que me motiva de esa película para mí, para mi vida, es que uno tiene que salir adelante, ser fuerte, seguir, ser motivada hacia adelante. Con la ayuda de Dios todo se puede, y ser motivada por Dios. Y esa película me deja muchas cosas de que uno tiene que amar hacia la otra persona, a ser responsable en sus estudios, tener amor hacia el otro, tener responsabilidad en los trabajos, entregarlos a tiempo, lograr sus metas para seguir adelante, ser una profesional. Esa película me deja mucho para mi vida, porque yo he pasado por muchas situaciones, por muchas dificultades, pero yo sigo adelante, como a mí me pasó, como la película de Liz Murray, en la que ella le ayudaba a su madre, aunque ella andaba en las drogas, aunque todo tenía eso, ella siempre estaba ahí. Para mi vida me deja que también, pues, lo que a mí me ha pasado, siempre lucharé y dejaré eso que me pasó el tiempo atrás. Y yo sé que con la ayuda de Dios siempre me va a dar fortaleza, siempre me va a dar iluminación por ser alguien en la vida, ser una profesional, porque siempre he querido ser psicóloga, enseñarle. Esta película me deja porque es de una muchacha que la hizo de la psicología. Yo quiero ser psicóloga, entonces pues quiero también enfocarme en eso y ser, demostrarle a todo mundo que sí puedo ser alguien en la vida y demostrar que cumplí mis metas, mis logros, y que yo sé que pues este año nos vamos a graduar. Entonces pues daré lo mejor de mí, presentaré mis trabajos, como en esa película me enseña que uno tiene que darle ánimo a la vida, seguir adelante. Y pues me han pasado muchas dificultades, pero digo que así como a Liz Murray, así como yo, lo que ella le pasó es como una reflexión para mí, para yo no decaerme, sino seguir más adelante, más ser más feliz y no estar en la tristeza ni nada de eso, ni quedarse ahí de estancada, ni seguir en cosas que uno no debe pensar, sino es eso, es en su estudio. Y pues que mi vida siempre estará Dios, porque Dios es el que me da fortaleza, el que me da sabiduría, el que siempre está al lado mío y el que siempre estará mi papá al lado mío desde el cielo. Y yo sé que este año lo haré mejor de mí para que mi familia se sienta orgullosa y ya poder entrar a hacer mi profesionalismo de psicología que tanto quiero y enfocarme en ayudar a los muchachos de las drogadicciones, ayudar a que salgan de eso, porque esas drogas es muy malo tener eso, y para que ellos miren que hay otra vida nueva, como así le pasó a Liz Murray, que aunque ella, sus padres andaban en las drogas, ella no siguió esos caminos. Antes ella seguía en otros caminos del bien, ella seguía adelante esforzándose para alcanzar su meta y ser una profesional y tener su
casa, su comida, tener a dónde comer, a dónde vivir, porque ella sufría tanto, a dónde hospedarse, a dónde todo eso, a dónde ella vivía en la calle, a dónde todo eso. Ella tuvo una situación muy difícil, pero yo sé que esa muchacha le pasó fue porque por una experiencia, para que es una experiencia buena, porque pues uno puede luchar aunque le pasen dificultades en eso de las situaciones. Uno tiene que seguir adelante. Y pues gracias, profe, por esa película que nos deja, que nos dejó en la actividad, en la clase, que nos deja para nosotros reflexionar, para nosotros valorar a nuestros papás, para nosotros no gritarle a los papás, para apoyarnos en familia. Le deseo muchas gracias, profe, porque eres una persona muy, muy importante, y pues que por lo que ha pasado de toda esta pandemia, pues a todo mundo nos ha cambiado la vida 100%, y pues en esa película me deja muchas enseñanzas, que uno tiene que salir adelante con su orgullo. Y pues que yo sé que esa película me deja muchas enseñanzas, aunque yo siga adelante con mi estudio, lo haré todo. Gracias, profesora.